Durante los últimos semestres en los que tienes que decidir qué hacer con tu vida o de qué va a ser tu tema de tesis, recurres a tu tutor en busca de buenas ideas. Y este caso no fue la excepción. Sin embargo, no sabía que me enamoraría tanto de mi tema hasta que vi la problemática yo misma. Un día, estando en Temisco, decidí ir al súper ya súper tarde y me encontré con que estaban por tirar dos carritos súper llenos de verduras a la basura. Esto me impactó porque estaban en buen estado y sinceramente yo me las hubiera comido. E investigando más para mi tesis, encontramos que un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician. Y en México, cerca del 40% de los productos agropecuarios también se tira. Como solución a esto, propusimos la deshidratación solar, al ser un método de conservación de alimentos. Sin embargo, no existen herramientas tecnológicas que faciliten la oferta y que agilicen los cálculos para el desarrollo de proyectos de este tipo. Para esto propusimos el software para la evaluación técnico-económica del uso de captadores solares para calentamiento de aire, obviamente aplicado a la deshidratación de alimentos. El software simula un sistema de convección forzada que mantiene fija la temperatura de secado a lo largo del año. Y esto se logra variando el flujo másico de aire que pasa a través de los captadores con un controlador automático. El software simula dos cosas principalmente: la energía que requieres para deshidratar un alimento y calcula el sistema que requieres para cubrir tus necesidades energéticas. Y con un reporte de resultados conoces los beneficios de secar con energía solar. El software tiene tres partes fundamentales: una base de datos climatológica para que elijas dónde poner tu sistema y puedes elegir de entre 931 ciudades de México y algunas ciudades de otros países. También tiene la base de datos de los productos alimenticios. En este momento cuenta con 10 productos que son de los alimentos más desperdiciados en México. Y, pues obviamente, tiene las curvas de eficiencia térmica obtenidas experimentalmente en el IER bajo el estándar internacional. La interfaz gráfica es muy sencilla, cualquier persona la puede usar, y el reporte de resultados es entendible. No tienes que ser un experto para entender lo que dice. Debemos estar conscientes que hay un problema y un objetivo mundial: alcanzar el hambre cero. Pero desperdiciamos cantidades inimaginables de alimentos. Pero debemos saber que existe una tecnología capaz de conservar el alimento de forma sustentable. Pero debemos promoverla. Esperamos que el software tenga un impacto importante en la industria de la energía solar térmica y la agroindustria, ya que es el sector al que está enfocado el proyecto. Y pues con esto lograr que las mermas de alimentos sean menores y beneficiar a un mayor número de personas. Gracias.